Bueno, señoras y señores, toca informarse, así que compilado. Mi teléfono en el piso. No, pobrecito. Amigos y amigas, toca informarse, así que traigo un nuevo compilado noticioso. Uno de esos videos en los que pongo mucho de todo y poco de nada para conformarlos a ustedes y sus ansias constantes de estar super mega bien informados sobre el mundo de los videojuegos. El tema principal de hoy es PlayStation. Así se los digo. Lisa y llanamente. Pero obviamente vamos a cubrir otras cosas porque tengo una lista de 20 noticias importantísimas que compartir con ustedes. Y cuando digo que son importantísimas, no estoy exagerando, ¿eh? De hecho, hay una noticia de los motorratones de Marte que tienen que saber. Pero antes de pasar a las noticias, vamos con un pequeño mensaje de nuestro patrocinador, Eneva God. A ver, si juegas en PlayStation, ya es momento de que dejes de gastar dinero en tus jueguitos a través de tus tarjetas de crédito y empieces a comprar tarjetas prepago en Eneva. Porque mire, mire este ejemplo. Si usted agarra y se compra una tarjeta de $100 en Eneva, la va a estar pagando tan solo $90.60. ¿Qué quiere decir esto? Que se ahorró $10 en $100. Lo que equivale básicamente a un descuento automático del 10% en todo lo que vayas a comprar. Bueno, ¿se entiende el punto? Link para comprar estas tarjetas en oferta aquí abajo en la descripción de este video. Y ya que comenzamos el video del día de hoy hablando de ahorrar dinero en PlayStation, escúchenme bien, queridísimos Sonyers, porque todavía está vigente la oferta de verano de los descuentos de PlayStation en la Store y todos los videojuegos, que son miles y miles y miles en descuento. A ver, la cosa es sencilla. Las ofertas se llaman rebajas de verano y te hacen ahorrar hasta un 75% y las puedes aprovechar desde la PC, desde la Store de PlayStation o desde el móvil. Y tienes muchísimos videojuegos, miles de juegos en oferta. Y por ejemplo, te puedes encontrar el Cyberpunk 2077 a tan solo $20. O el The Last of Us Parte 2 también a $20. Y por qué no el Mortal Kombat 11 a tan solo $5 con un 90% de descuento. En fin, en estas ofertas de verano vas a encontrar muchos juegos en descuento. Y si estos descuentos los combinas con comprarte tarjetas a través de Eneva, pues terminas pagando muchísimo más barato tus juegos. ¡Ja! Otra promo en Eneva, puro. Las ofertas duran hasta el 1 de agosto, así que de nuevo, aprovechen, revísenlas, hay juegos muy baratos. Square Enix está realizando una encuesta en Japón para saber qué les pareció Final Fantasy XVI a los japoneses. Porque parece ser que la empresa nipona, si bien está contenta con el rendimiento en ventas de Final Fantasy XVI, no está muy feliz con todas las críticas que recibió Final Fantasy XVI respecto, pues, al apartado jugable. Ya que como ven, este último Final Fantasy pues no es precisamente un JRPG, sino que más bien es un juego de acción, y parece ser que a muchos japoneses no les gustó, porque ellos son más fundamentalistas del JRPG. Bueno, en esta nueva encuesta Square le pregunta a los japoneses qué tal, cómo les gustaría que fuera el próximo Final Fantasy XVI. Bueno, Square Enix le pregunta en esta encuesta a los japoneses cómo les gustaría que fuera el próximo Final Fantasy. Mientras que no sea un free to play de disparos, vamos a estar bien. Microsoft podría estar dando indicios de que en un futuro podría haber un acuerdo con Sega que tendría como principal protagonista al Sonic el Erizo. Y todo esto básicamente se deja ver por la cuenta oficial de Twitter de Microsoft Edge, que es ese buscador que Microsoft insiste en que utilicemos, pero nosotros no utilizamos porque Chrome está mejor. La verdad, las cosas como son. Bueno, cuestión que en la página de Microsoft Edge de Twitter empezaron a tuitear cosas sobre un erizo, que un erizo aquí, que un erizo allá, que el erizo ya está en Microsoft, que le van a hacer un pase al erizo y que no sé qué cuánta cosa más, acompañada del color azul. Cosas que parecerían un claro indicio de una posible colaboración entre Microsoft y Sega. A ver, los terraplanistas ven el horizonte plano y te dicen que el planeta es plano. Los fanáticos de Xbox ven esto y dicen Microsoft va a comprar Sega. Bueno, yo creo que ni una ni la otra. O mejor dicho, ninguna de las dos. Microsoft
ha demostrado ser bastante, pues, juguetón con estas cosas y dar indicios de posibles colaboraciones y demás cosas. Desde hace tiempo que se vienen viendo indicios de que entre Microsoft y Sega hay buenas migas. Sega ya comentó que no está en venta y que no tiene intenciones de venderse ni mucho menos. Lo dijeron directamente portavoces de Sega. Lo que puede ser que esté en desarrollo es algún tipo de acuerdo para publicar juegos de Sega día 1 en Game Pass, o que haya alguna colaboración un poco más potente teniendo en cuenta el PC u otras plataformas. O quizás xCloud, o quizás los juegos de Sega en la próxima plataforma mobile de Microsoft. Atento, porque si eso llega a pasar, yo quiero que se me reconozca por ser un insider. Cuestión, algo pasa. Y tiene que ver con Sega. Porque nadie tiene un erizo y nadie le cambia la foto de perfil a su cuenta oficial de Twitter por un erizo, que es el animal con menos gracia del mundo. Excepto Sonic, ¿eh? Sonic no. Sus respetos. Sony PlayStation planea aumentar su inversión en nuevas IPs. Esto se deja ver en un nuevo informe financiero presentado por Sony, en el que Sony le dice a sus inversionistas que los planes para 2025 son los de invertir el 50% de su capital en nuevas IPs y el otro 50% en IPs ya existentes. Lo que significaría que en 2025 Sony va a comenzar a desarrollar nuevas franquicias exclusivas, muchos más de los que ya está haciendo hoy en día, que básicamente hoy Sony PlayStation se dedica a lanzar nuevas entregas de franquicias ya establecidas. Los terraplanistas ven el horizonte plano y dicen, el planeta es plano. Los fanáticos de PlayStation ven esta noticia y dicen, wow, vamos a tener el doble de exclusivos nuevos IPs y no sé qué. Momento, están hablando de capital, de porcentaje de capital. Puede que no se vea reflejado en cantidad de videojuegos. Lo que está diciendo el informe es que el 50% del dinero que va a invertir Sony PlayStation en 2025 en desarrollo, la mitad va a ser para desarrollar cosas nuevas y la otra mitad para mantener las cosas ya establecidas. Hoy me van a funar los terraplanistas. ¡No te tengo miedo! ¡No te tengo miedo! ¡Quítate! Suponemos que todo está relacionado con la reciente adquisición de Bungie y la integración de este estudio para apoyar el desarrollo de multijugadores online. Porque no sé si te acuerdas que el plan, en teoría, es lanzar más juegos como servicio y demás cosillas durante los próximos años, teniendo en cuenta 2025 como un año de puntapié inicial. De todas maneras, el documento que publicó hoy Sony está repleto de información muy interesante, que voy a ver si más adelante hago un video especial repasando toda esta información, porque hay cosas muy suculentas. Ahora es cuando le pregunto a todos los Sonyers dentro de mis suscriptores. ¿Les gustaría que hiciera un video especial analizando todo el documento y sacando los datos más jugosos de este informe financiero de Sony? Les pregunto, ¿tienen ganas de que lo haga? ¿De que busque al detalle toda la información? Si se juntan 100 comentarios que dicen que sí, lo hago mañana. Me atrevo, pero tienen que ser 100 personas. Lo voy a contar. Sony realizó una presentación de videojuegos nuevos y proyectos nuevos en China en un evento que se llama China Joy, un evento propio de China con tecnología y gaming en el que PlayStation estuvo presente y anunció algunas cosillas interesantes. Lamentablemente, al momento de hacer este video, no puedo acceder a la presentación completa de Sony PlayStation porque sucedió apenas unas cuantas horas y no tengo toda la información todavía. Porque saben que China es un país bastante complicado respecto a sus propias redes sociales y demás cosillas. Y en el blog de PlayStation China, pues básicamente está todo en chino y por más que use el traductor de Google, pues no entiendo nada. Así que no les puedo traer demasiada información respecto a este evento. La cuestión es que se dio el evento de PlayStation en China, parece ser que estuvo muy interesante y que se presentaron varios videojuegos nuevos que se van a publicar en exclusiva para Sony PlayStation. De esos videojuegos, el que sí les puedo confirmar de este evento chino es Dava, que ahora mismo estás viendo el tráiler en pantalla. Este videojuego va a ser publicado bajo el sello de PlayStation como exclusivo de PlayStation, siendo apoyado por el proyecto Hiro. Un proyecto, o mejor dicho, una iniciativa que apoya el desarrollo de videojuegos más independientes dentro del territorio chino. No son precisamente indies, pero sí son videojuegos que no tienen publisher o no tienen toda una mecánica de publicidad detrás. Sony los agarra, los hace exclusivos y los publica. Bueno, este es Dava,
que al parecer va a ser una especie de Souls-like al estilo Sekiro, con combates uno, contra grandes jefes, peleas técnicas basadas en la esquiva y en el parry. Y esto que les estoy mostrando es solo un adelanto. Más adelante, probablemente en estos 2 o 3 días, cuando junte la información necesaria sobre todos los videojuegos que se presentaron en China el día de hoy, pues se los voy a traer en un video especial. Aquí en España ahora mismo son las 3 de la tarde y este evento se dio a las 4 de la mañana hora española. Entonces está muy fresquito, no puedo acceder a la información porque no, desconozco las redes sociales chinas, a algunas no puedo ni acceder, otras cosas están tan en chino que no las puedo traducir, entonces me tengo que esperar un poco a que los medios oficiales suelten resúmenes y traducciones y demás. Porque si no, no tengo las herramientas para hablarle de los juegos. Lo voy a hacer este fin de semana probablemente. Y en la sección recientemente inaugurada de Me lo dijo mi tía porque soy insider, tenemos a un insider que dice cosas de insiders, que comenta que en Oriente Medio va a estar prohibida la venta de Spider-Man 2 por cosas de gays. Así, sí, así lo dijeron en Oriente Medio, ¿eh? No soy yo, que soy un retrógrado que dice cosas de gays. Esto es directamente de Oriente Medio. Parece ser que en Spider-Man hay algún beso o manoseo o algo entre dos tipos o dos tipas. Y eso, pues, no les gusta a los de Oriente Medio y, bueno, prohibieron el juego, pues, en esa región. Es la misma región en la que se había prohibido The Last of Us por el besito de la Ellie y toda esa cuestión. Ya sabemos que esta gente tiene otra cultura, por decirlo de una manera amigable, y que, bueno, no le gustan este tipo de manifestaciones del amor. Me gustaría ver las búsquedas en la plataforma naranja de la gente de Oriente Medio, a ver si ven o no ven cosas de gays. Por Dios. Por Dios. Se entiende, ¿no? La cuota de sarcasmo cuando digo cosas de gays. Se entiende, ¿no? ¿No? No me van a funar a mí por decir algo así. ¿No? Por favor. Al parecer, Insomniac Games tiene más de un videojuego en desarrollo actualmente. Así es, sabemos que los desarrolladores de Spider-Man y de Spider-Man 2 están de hecho por lanzar Spider-Man 2 y que luego tienen el juego de Wolverine, que no tiene fecha confirmada. Pero todo indica que además de esos dos videojuegos tienen un tercer nuevo título sin presentar y que podría formar parte de estos nuevos exclusivos que está desarrollando PlayStation para 2025. Esto fue revelado por Erin Everhead, que vendría a ser la directora y coordinadora de proyectos de Insomniac Games, que en el marco de una charla universitaria comentó que aún queda por anunciar otro triple A de Insomniac del cual no se habló aún y que al parecer va a ser un juego nuevo sorpresa. ¿Confirmamos que Insomniac Games es actualmente el estudio más potente de Sony PlayStation o no lo confirmamos? Yo creo que ya lo podemos confirmar. Increíble lo de Insomniac. Bueno, tienen un juego nuevo en desarrollo hace tiempo, sin anunciar, que no es Wolverine y que claramente no es Spider-Man 2. Eso está dicho directamente por la directora de proyectos de Insomniac. Lo dejo ahí, ustedes se me hypean como quieren. Imaginen, volemos. Qué lindo sería un juego de Venom, ¿eh? ¡Oh! Como detalle de color, recordemos que Insomniac Games forma parte de PlayStation Studios hace 3 años y tantito nada más. O sea, no hace mucho tiempo que forma parte. Creo que fue una de las mejores adquisiciones que hizo PlayStation en mucho tiempo. El medio Digital Foundry ha realizado varias comparaciones de rendimiento de Ratchet & Clank en PC y ha llegado a la conclusión conclusiva de que en ciertas configuraciones de PC el videojuego no corre nada bien. Sobre todo el temita este de atravesar los portales y toda esa cuestión. Y todo este tema es importante porque Sony hace un tiempo había comentado que el disco de estado sólido de PlayStation 5, pues, era una pieza fundamental para que este juego pudiera correr y que sin el SSD de PlayStation 5, este juego no era posible. Bueno, en realidad no es que no era posible, sino que no podía correr en PlayStation 4. Y efectivamente, al juego le cuesta bastante si lo estás corriendo en un disco duro tradicional con una configuración mínima de rendimiento. Llegando a la conclusión que en una PC de bajos recursos o mínimo de lo requerido por el título, el juego se traba. Bien, este análisis está siendo utilizado, como es de costumbre, por algunas personas para hablar bien de PlayStation y decir Sony tenía razón, no se puede decir el SSD. Y por otras personas para hablar mal y decir Sony estaba mintiendo, sí se puede sin el SSD. A ver,
A ver, ¿tienen 14 años o qué? Ninguna de esas dos cosas importa. Aquí lo que importa realmente es que si lo vas a comprar en PC, tengas en cuenta dos cosas. Primero, el videojuego no está optimizado para correr con las gráficas de AMD y hay algunas funciones importantes que quedan fuera de las gráficas de AMD. El videojuego está optimizado para correr con gráficas de NVIDIA. Segundo, si miras los requisitos y tienes los requisitos mínimos para correr el juego, bueno, esos requisitos mínimos diría que están mal puestos porque con los requisitos mínimos el juego corre mal, ¿ok? Revisa bien que te den sobrados los requisitos o por lo menos llegues a los recomendados si lo vas a jugar en PC. Eso es lo único que interesa. Ese es el único análisis válido en todo esto. Defendiendo a Sony, lo vimos, poro. Lo grabaron, le sacaron un clip. Es más, de fondo tiene la Xbox prendida. Estaba jugando, tengo la Xbox prendida, estaba jugando la Xbox. Hay que funarlo doble porque habla bien y habla mal al mismo tiempo. Volviendo al temita chino, con el evento de PlayStation, hay algo curioso que destacar de este evento y es que estuvo ausente el Stellar Blade. No sé si recuerdan este juego que antes se presentó como Project Eve. Bueno, este juego tendría que haber estado presente en el evento chino, pero no estuvo. Y es curioso porque este título sigue fechado para 2023, aunque nos hayamos olvidado de él. Y de alguna manera tendría que salir este año porque nadie anunció una cancelación o un retraso. Así que quizás lo vemos en algún evento próximo de PlayStation. Que dicho sea de paso, tendríamos que tener un evento de PlayStation pues entre septiembre y octubre de este año. Chicos, no sé si lo vieron, pero si no lo vieron, yo les cuento. Volvió Futurama. Sí, se volvió a emitir la serie con capítulos nuevos después de no sé cuántos años de que no teníamos capítulos nuevos. Y para conmemorar este regreso, tenemos colaboración con Fortnite. Porque ya saben, todo... todo, absolutamente todo, tarde o temprano, termina en Fortnite. Ya está disponible a partir de hoy el pack de skins de Bender, de Fry y de Lila. Y la serie está disponible a través de Disney Plus. ¡Disney Plus! Hay gente que está medio peleada con la pronunciación de PlayStation Plus. Y de Disney Plus. Y de Apple. Y hablando de regresos epicardos, ¿recuerdan a los motorratones de Marte? Bueno, vuelven. Y vuelven de la mano de Ryan Reynolds. Así es. Nada de live action, nada de esas cosas raras que le gusta hacer a Disney. Aquí vuelve la serie animada vieja escuela de la mano de Ryan Reynolds. No tenemos fecha, pero sí mucha emoción. Y le deseamos lo mejor al señor Ryan Reynolds. Que dicho sea de paso, el señor Ryan Reynolds está produciendo una serie de ALF. No sé si sabían, si no, aquí les dejo el datazo. Ya tienen tema de conversación con sus padres o sus tíos, no sé. Vuelve ALF. ¿Cuándo? No se sabe, pero también está Ryan Reynolds haciendo el reboot. Gotham Knights tuvo un estreno un poco accidentado, pero no es mal videojuego. A decir verdad, está bastante decente y mucho más por los $20 que está costando el juego ahora mismo en Xbox y PlayStation. ¿Y cuál es la noticia relacionada con este juego? Bueno, que parece ser que luego del primer DLC que recibió hace 7 meses, el título se prepara para recibir un nuevo DLC. Porque se actualizó la base de datos en Steam, dando lugar a un nuevo contenido descargable. Si le tenías ganas a este juego, quizás sea el momento de aprovechar esta oferta. Y por último, hablando de ofertas, te comento que en la tienda de videojuegos Humble acaban de poner en oferta un pack de videojuegos que reúne el Baldur's Gate 1, el Baldur's Gate 2, el Neverwinter Nights y algún que otro juego RPG viejito por tan solo unos $11, 11 euros. A ver, son juegos muy viejos, pero clasiquísimos del género RPG. Y si te gustan estos RPGs clásicos, ¡puf! Con este bundle pack tienes más de, no sé, 1000 horas de juego. Así. ¿Quieren el link del bundle pack? Se los dejo en la descripción del video si es que me acuerdo. Si no, honestidad, si no entran a Humble Games, Humble Games con H, y lo buscan, ahí está. 10 euritos, 11 euritos y se llevan 10 juegos clásicos RPG para el PC. Vamos, a ver, ustedes suscriptores de toda la vida, los de siempre, los que siempre están en el canal apoyando, viendo y demás, ¿prefieren que haga 2 noticieros a la semana, pero así super mega cargado de noticias, o prefieren que hagan noticieros de 10 minutitos por día? Les pregunto para saber qué quieren, porque si les gusta, hago 2 noticieros así super cargados a la semana y el resto me dedico a hablar de videojuegos que se lanzan, de títulos nuevos y demás cosas. O videos monotema. Escríbanme en los comentarios porque es importante saberlo para tener feedback, para que después no se me quejen y
hacer lo que a ustedes más les gusta. Si no eres suscriptor de toda la vida de Big Data, puedes opinar igual. No, esto no es exclusivo. Y por supuesto te puedes suscribir, te invito. Y también te invito a suscribirte a mi canal nuevo de Xbox que está saliendo aquí abajo, ahí, y a que veas estos dos videos nuevos que están al lado de mi cabeza para que te sigas informando sobre el mundo de los videojuegos. Bye. ¡Hasta la próxima! ¡Wii!